Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a continuar con este juego en el cual teníamos que crear a la mejor reina del baile con los mejores outfits. Y ahora, tengo aquí una nueva mascota, como podéis ver, que es un dragón. Lo acabo de desbloquear. Ay, puedo elegir el color de las... del dragón, de la mascota. Y es rosita, qué mono. Ya sabéis que este de aquí es como mi mejor amigo, que estoy consiguiendo que con mis nuevos outfits se enamore de mí y seamos novios. Y ahora me dice que lo he hecho muy bien, que he elegido muy bien a nuestra mascotita. Así que, perfectísimo. Ya tenemos otra mascota. En el anterior vídeo conseguimos una tortuga, ahora tenemos un dragón rosita. Y a ver, ya que tengo dinero voy a desbloquear algo por aquí que puede ser un armario. Debería tener ya por aquí, pues eso, un lugar donde poner ropita. Así que tenemos un poco feo, ¿no? El armario este, la verdad. Uy, ¿por qué no puedo? ¿Cómo lo hago para llegar a la cama? ¿No tengo espacio? Ay, madre mía. Bueno, voy a conseguir más dinero para tener una casa más grande cada vez y con más cositas. ¡Oh! Ahora tengo que crear a Mommy Long Legs. ¿Cómo ha aparecido de repente? ¡Qué guay! Vale, vamos a crearla. ¿Cuál es su pelo? Pues obviamente es este pelo de aquí. Increíblísimo. Parece ser que a mi casi novio le gusta. ¡Hola! ¡Oh, y estos zapatos! ¡Cómo molan! Le gusta a Mommy Long Legs, así que increíble. Tenemos unas piernas estupendas. Este voy a hacerlo perfectamente. Ya sabéis que si me equivoco, hay veces que... No, iba a explicaros el ejemplo de lo que pasa a veces cuando te equivocas. Y ahora, por ejemplo, he elegido tener unas manos enormes que yo no quería. Bueno, en fin, esquivamos esa caquita. Ojos verdes, no, uy, el pelo casi me lo cambio. El color de la piel es, bueno, este rosa de aquí, ¿no? Sí, increíblísimo. Vamos a saltar esto porque si no voy a tener unas manos enormes. ¿Esto qué es? 3, 2, 1 y... conseguimos 250. Creo que lo he conseguido, ¿verdad? Increíble, vale, ahora vamos a ver. Ay, Dios mío, ¿quién lo ha hecho mejor? Bueno, ya sabéis que esto es una competición también. Hay otra personita que está haciendo el mismo outfit y quien lo hace mejor, gana. Ahora he ganado yo 90%. Claro, me he equivocado con las manos, pero bueno, continuamos. A ver qué me dice ahora el chico, si le he gustado más o no. A ver, seguimos siendo mejores amigos. Vamos muy lentos, pero continuamos. Y ahora tenemos un reto: conseguir el outfit que se parezca a una bailarina lo máximo posible, ¿vale? Este, bueno, una bailarina normalmente lleva un moñito así monísimo, me encanta. El outfit este me parece estupendo. Un tutú, porque el otro no es nada de bailarina. Aquí una coronita. Bueno, la otra lo está haciendo muy mal, ¿la veis ahí? O sea, está haciéndose literalmente un disfraz de Halloween. Pero bueno, vamos a poner esta maquillaje. Y vamos a ver cómo lo hemos hecho. Bueno, increíble, lo he hecho perfectamente. Creo que tengo un 100%, ¿verdad? A ver, ¡sí! Y ella lo ha hecho fatal, o sea, ¿cómo ha podido hacerse una bailarina así? No entiendo. Y seguimos siendo mejores amigos. No sé qué pasará cuando seamos novios, la verdad. Igual se pone a vivir en mi casa, puede ser, mi casita. A ver si puedo ponerle algo más... una silla, venga, va, una silla para sentarse y descansar un poquitín. No me acaba de gustar... ¡Oh! ¡Una zona del té! ¡Qué mono! No me acaba de gustar mucho el estilo, pero bueno, lo iremos mejorando. Ahora tengo que conseguir este outfit de aquí. Vamos a saltarnos lo de las manos, por favor, porque si no va a ser terrible. ¡Hala! ¡Oh! ¡Ha cambiado esto! El circuito es diferente. A ver, vamos a pasar por aquí. Vale, increíble. Ha cambiado bastante, cada vez es más difícil. Vale, pasamos por aquí. El pelo no me lo quiero cortar, no. Como veis, no tengo cuerpo aún. Tengo que desbloquearlo. Ahí lo tenemos, ah no, tampoco. ¿Dónde se desbloqueaba el cuerpo? Bueno, ahora lo conseguiremos. Espero, esto hay que esquivarlo, que si no nos cortan totalmente. La faldita es azul, vale, genial. Conseguimos dinero, ahora desbloquearemos el cuerpo. No, me equivoco, no sé cuál he elegido. No sé por dónde he pasado, creo que he pasado por el de... por el de chico, bueno, no sé, de momento lo veo bien desde aquí, la verdad. Uy, eso hay que esquivarlo totalmente. Y vamos a maquillarnos. Perfecto, la piel, si no me equivoco, es esta de aquí. Y a ver cómo lo hemos hecho, a ver. Vale, creo que lo he hecho bien, creo que tengo un 100%. Sí, lo he hecho perfecto, he ganado otra vez y le gustó muchísimo. Ya tenemos más dinerito. Y a ver, hemos conseguido una nueva relación. Y ahora dice que tenemos interés romántico. Vale, aún no somos novios del todo, pero vamos avanzando. Me dice que piensa en mí todo el rato. Le voy a responder con un corazoncito y
Continuamos. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ah, pone que ahora lo que tengo que hacer es ganar el máximo dinero posible. Vale, perfectísimo. Me encanta que cada vez el reto sea diferente. Vale, ahora dinero, dinero por aquí. No, 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 va muy rápido. 1,5, 1 más 100. Hay que ir al verde todo el rato para no... Uy, para que no... No, menos 300 no, por favor. Vale, más 500. Perfecto, pasamos por aquí. Los billetes rojos son los malos. Dividido en entre 1, vale. No, no, ay, 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 por favor. Esto va muy rapidito. No, esquivamos, esquivamos. No, no sé si lo he hecho bien. A ver, ¿cómo es mi rollo de billetes? Bueno, 96%, no está nada mal. Creo que lo he hecho bastante bien para ser la primera vez que hago este reto. Y seguimos. Oh, y ahora tengo que hacer este outfit que es como tipo Frozen, ¿no? Increíble. Vale, saltamos por aquí. Vamos a ponernos el cuerpo este genialísimo. No queremos un cuello grande, así que pasamos. El outfit es este azul. Conseguimos una llave. Vamos a saltar esto de aquí. Y maquillaje, increíble. No quiero gastarme dinero en maquillaje nuevo, así que a Lila no está nada mal. Perfectísimo, vamos por aquí, saltamos. No sé si ella lo está haciendo bien, la verdad. Ah, es que yo estoy haciendo a Els. A ver, un momento que esquivamos esto. Ay, Dios mío, vale, casi me cortó el pelo. No, perfecto. Hay que hacer a Elsa, tenemos que conseguir el outfit de ella. Y ella ha hecho a Ana, ¿no? O algo así. No sé qué ha hecho exactamente. Se ha equivocado totalmente. Bueno, también ha hecho una mezcla con un demonio. Bueno, fatalísimo. Yo 100%. Bien, en el anterior vídeo me costó bastante más, perdí un montón de veces, pero veo que estoy mejorando y convirtiéndome en una pro total. Así que seguimos, ahora avanzamos un poquito la relación. Tengo un regalo para ti. Ay, me va a dar otro huevo. ¡Ah, no! ¡Es una bola de nieve! Tengo que conseguir hacer una bola de nieve enorme. Vale, vale, perfectísimo. La cosa va ahora de invierno, de nieve, de... Bueno, muy romántico, la verdad. 1 por 5, perfecto, conseguimos dinero... Por uno, esquivamos esto. Ay, vale, hay que esquivar los rojos. Esto es muy complicado, ¿cómo voy a hacer? No, 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 ay, 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 estoy consiguiendo los rojos también, pero no debería. No, azul, azul. Todos los azules, por favor, vamos por aquí. Ay, no, se me ha ido la bola. Se me ha encogido muchísimo. Me he equivocado, pero bueno, más o menos. A ver qué porcentaje me da. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, está, es bastante grande. 100%, increíble. Hemos desbloqueado una nueva mascota que es este muñeco de nieve. No sabía que aquí desbloqueábamos una mascotita nueva. Dice, es un nuevo miembro de la familia. Ay, a ver cómo queda con el resto. Ay, no se puede ver. De momento, ah no, porque primero lo que tengo que hacer es vestirlo, vale, le pongo como es un muñeco de nieve, pues un gorrito de Navidad, perfecto. Esto a conjunto, ahí estamos, a conjunto rojito, todo a conjunto. Y rosita, porque ya sabéis que a mí me encanta el rosa, así que un muñeco de nieve rosa. Le encanta muchísimo. Y a mí me encanta también, dice que lo he hecho muy bien, vale, perfectísimo. A ver cómo queda en casita con el resto. A ver, ¿dónde lo...? ¡Ay, qué mono! Voy a darle un poco de mimitos a todos. Perfectísimo. Y voy a desbloquear por aquí, a ver qué tenemos. 500, ¿qué es esto? No sé, pero lo voy a desbloquear. ¿Como unos peluches? Sí, bueno, no está mal. Una silla por aquí, porque si no, no me puedo sentar en mi escritorio. Y lo siguiente que pondré creo que es esto de aquí, que hará que quede todo mucho más acogedor. Pero de momento vamos con el siguiente reto, que es vestirnos de hawaiana. Vale, perfectísimo. A ver, tiene que ser un outfit así como veraniego. No, quería el otro. Bueno, no pasa nada. Estas botas en absoluto. Tiene que ser las... ¿cómo? ¿Se me han puesto las botas? No entiendo. Ah, no, se me han puesto con las flores estas, vale, perfecto. Y un outfit cortito, genial. La falda, ahora sí que sí, lo estoy haciendo genialísimo. Y ella creo que se ha equivocado, ¿eh? Se ha puesto el gorro de Navidad y no tiene que ser eso. Florecitas, hawaianas, increíble. Voy a ganar otra vez, lo tengo muy claro. Un maquillaje verde a juego. Y lo tenemos. Yo creo que ella lo ha hecho fatal. Sí, efectivamente, ¿habéis visto su outfit? Hace unos outfits más raros. No lo entiendo. Yo lo he hecho perfecto. Tengo 3 llaves, puedo desbloquear 3 cofres. A ver, este por aquí, por ejemplo.
¡Dinero! Increíble. Este por aquí, a ver qué me da. Más dinero, pero quiero algo más, ¿no? Como un outfit o algo. Vale, bueno, solo me ha dado dinero. No está mal. Y continuamos. ¡Uy! Esta creo que es miércoles, ¿no? Es el outfit de miércoles. Increíble. Así que vamos por aquí. ¿Qué es esto? Nunca había visto esto de aquí. Es nuevo. Me encanta que haya cosas nuevas, pero muy complicado. ¿Agua? ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Ah! Por si me he ensuciado. Eso te ensucia. Vale. Así que ahora ponemos el labial de miércoles, que es oscurísimo total. A ver, voy a pasar por aquí, a ver qué pasa. Ay, no, es verdad, te mancha muchísimo. Pero bueno, voy a coger el buen outfit. Vale, genial. Y voy a pasar por la ducha. Ay, increíble. Esta falda, sí, ahora sí. Dinerito, ay, ay, vale, lo esquivamos. Más dinerito. El cuerpo que no tenía hasta ahora. Y la piel esta de aquí. Y tenemos a miércoles Adam. Sí, increíble. Ella se ha equivocado un poquitín, ¿eh? No lo ha hecho tan mal como antes, pero he ganado yo. He ganado. Se ha disfrazado para Halloween. Y hemos mejorado un poco la relación. Cada vez le gusto más. Es increíble. ¿Y ahora quién tengo que ser? Pues esta de aquí. Venga, vamos a conseguirlo. Uy, hay que nadar. Vale. ¿Cuál es el pelo? Ah, pelirrojo. Perfecto. Hacemos así. Vamos por aquí. Y no, no, no. Tendría que haberlo esquivado. Es que al nadar no lo controlo tan bien. Pero bueno, ahora tengo una cabeza enorme. Ponemos al menos el outfit correcto. Esta falda la esquivamos porque no la tenemos, no es necesaria. El labial que me pide es este de aquí, perfectísimo. Vamos a esquivar esto porque si no va a ser terrible. ¿Qué tiene aquí? Una capa de color. ¡No! Me equivoco. Ah, no, vale, al final me he puesto la correcta. ¡Perfecto! Y ahora la piel y lo tenemos. Ay, creo que lo he hecho yo peor, ¿no? A ver, bueno, ya se ha equivocado en el outfit, pero yo me he equivocado. He ganado igualmente. Bien, solo me he equivocado en la cabeza, que la he hecho enorme, pobrecita. Pero bueno, espero que no se haya desenamorado. No, de hecho le gustó muchísimo. Genial. Y a ver, ahora que tengo tanto, tengo mucho dinero, ¿no? Increíble, pues voy a gastármelo en, ay, 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 por aquí, en esto de aquí, que va a quedar muy acogedor. A ver, muy mono. Me gusta con la fotito esta por aquí. La zona del té la quiero, ya la necesito. Y lo tenemos. ¡Ay, qué mono! Una plantita. Voy a poner la plantita sin ninguna duda. A ver cómo queda. Bien mona, me encanta. Una fuente, puedo ponerme una fuente en casa. Increíble. Un gimnasio, bueno, bueno. Voy a intentar conseguir más dinerito. Y vamos con esta super heroína rosa, que me encanta. Vale, vale, perfecto, vamos por aquí, la faldita rosa. ¡Hala! Podemos conseguir un montón de dinero. ¿Esto qué es? Ah, para ducharte. Ah, vale, era positivo, ¿no? Espero que sí. ¡No! Me ha cortado. ¿Qué me ha cortado? ¿Eh? ¿Me quedo con brazos cortos? Ay, madre mía, no me lo puedo creer. No me he dado ni cuenta, es que va muy rápido. Vale, perfecto, pues ahora al menos consigo la capa, el cuerpo. Pasamos por aquí. ¿La piel es roja? ¿O es? No sé, creo que es de este. No, es roja, ¿no? Ay, me he equivocado. Ay, no lo sé, tengo dudas. Esta me está costando un poquitín. Pero bueno, al menos cojo el último saco de dinero y a ver cómo lo he hecho. Ay, ay, ay. Uy, ella va sucia y yo voy un poco rara, la verdad, con estos brazos. Pero bueno, he ganado. He ganado. Increíble. Madre mía, me hacen mucha gracia los bracitos minúsculos. Y hemos desbloqueado una nueva relación. Y ahora somos novios ya. Oh, me dice, para mí eres la persona más bonita que existe. ¡Ay, qué bonito! Somos novios, por fin lo he conseguido en este vídeo. Increíble. Ahora vamos con un reto de ser egipcios. Vale, pues este es el, creo que el pelo que más se adapta es este, genial. El outfit este de aquí, en blanquito con cosas doradas. Obviamente estos zapatos, no los de Mommy Long Legs. Vamos con este cinturón, no con flores. Una buena faldita. Ella se ha equivocado bastante, ¿eh? La otra, sí, se equivoca un montón. Un labial azul que no me gusta, pero bueno, es lo que toca. Y ya está, lo he hecho 100%. Es increíble, en este vídeo está yendo todo espectacular. Somos novios, no paro de ganar, de conseguir 100% todo el rato, o casi 100%. Más dinerito, soy rica. No sé cuál es la siguiente etapa de la relación. Si somos novios, ¿luego qué? Igual nos casamos y tengo que elegir el outfit de la boda. Sería increíble, la verdad. Así que dejadme en los comentarios si queréis que continúe en una siguiente parte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!